día de hoy traemos ante la Comisión de Legal punto de información, porque hemos visto registrado en los últimos medios de comunicación testimonios de cómo el incremento de la xenofobia en América Latina hacia los venezolanos acelera de manera vertiginosa. Puntualmente lo que está sucediendo en la campaña presidencial en Perú, donde candidatos presidenciales usan la crisis humanitaria venezolana para discriminar, para atacar a la población que con muchas necesidades ha llegado a Perú, pero que también le ha dado mucho desarrollo al Perú, y lo dicen los indicadores económicos, y puntualmente también lo que sucedió en los últimos días en Colombia con las declaraciones de la alcaldesa de la capital de la República de Bogotá. Es allí donde nosotros creemos que este Parlamento debemos hacer todos los oficios, como en el caso de la diputada Elsa Solórzano, que hizo un recurso ante la CIDH por el caso de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López. Creemos que todos los parlamentarios, los que están dentro del territorio venezolano y los que estamos afuera, levantar todas las voces y la articulación para minimizar el impacto de la xenofobia. La xenofobia no solamente ataca y le hace daño a la población venezolana, que hoy está haciendo un desplazamiento masivo y forzoso por todo el mundo, especialmente en América Latina, sino que también daña y afecta a las poblaciones de acogida. Es por eso que creemos que hay que actuar de manera rápida y contundente con nuestros aliados del hemisferio, con nuestros aliados de América Latina, y llamar a nuestros pares en todo el mundo para recalcarles que hoy somos nosotros los venezolanos los que estamos regados en el mundo, pero que ayer fueron muchos los que llegaron a Venezuela y que mañana probablemente pueda pasar de nuevo que Venezuela se encuentre recibiendo a millones y miles. Por eso que llamamos a la solidaridad, llamamos a bajar las banderas en los discursos xenófobos de los dirigentes políticos, de los medios de comunicación en América Latina, y creemos que este Parlamento estamos en la obligación de alzar todas las estrategias posibles para evitar el ataque sistemático y discriminado de los venezolanos que por razones forzosas han tenido que salir del país, ya que temen por su vida, temen por no tener las capacidades mínimas para sacar a su familia adelante. Los venezolanos no han salido del país porque quieren, los venezolanos son unos migrantes cualquiera, somos unos desplazados forzosos, que nos ha expulsado de nuestro país una política genocida que encabeza Nicolás Maduro.